defensa del Real Valladolid, golpea arriba la pelota Álvaro Rubio, intenta bajarla Javi Guerra, Iturra, se le echa encima a Óscar, atención que se va en velocidad, Óscar que toca por dentro para Javi Guerra, aparece Iturra, viene acompañando a Jeffren, en la frontal del área va a recibir la ayuda de Peña, disparo, Roberto todavía no ha evitado el gol, ahora sí, metió la manopla derecha, se la llevó Iturra, el colegiado no señaló lo que el público le reclamaba, que era falta, buena maniobra de Brahimi que deja fuera de la jugada Peña. Le sale al paso a Álvaro Rubio cuando entrega el balón a Nión. Cierra Jeffren ayudando también en defensa. Jeffren con Nión. Consigue Jeffren tocar el balón. Se la lleva el Real Valladolid. Álvaro Rubio buscando a Jeffren en la salida ahora. Mete la pierna a Brahimi. Dice el Clos Gómez que sí ha habido falta. Este mal trago, hacer un punto y aparte, ¿no? Y volver a hacer todo de nuevo y bien. Jeffren, saque de esquina, segundo palo, Omar Valiente, gol, gol del Valladolid, ahí está Carlos González Peña, que marca el 1-2 para el conjunto castellano, qué bien Mar Valiente. Palo para Rubén Castro, salva Sevilla, abriendo para Juan Carlos, el envío de Juan Carlos, Rubén Castro controla la parada de Jaime, balón al travesaño. Gran oportunidad ahora para el Canario de haber puesto el 3-2 en el marcador. Ha tocado Perky, se la regala a Jeffren, avanza y Jeffren, el pase para Larsson, sale ahí, Adán, cae Larsson y vamos a ver Álvarez Izquierdo que ha pitado el desmarque de Larsson, la caída en el área y ha pitado penalti, penalti y tarjeta amarilla para Adán. Había posición correcta. Ma di guerra l'ho detto, da ogni posizione riesce a far male agli avversari, però un giocatore di buona qualità. Calcio d'angolo, Minsky nell'area piccola, di testa Oscar, il pallone che si impenna, gli resta dietro, poi Oscar prolunga, Bernatto un po' di confusione, arriva Keita con il destro a buttare via quella sfera pericolosissima. Giocando comunque una buona partita, l'ex Rayo Vallecano Ivy Fuego, gioca in un ruolo non suo, quello di difensore centrale, lo ha fatto anche altre volte, però lui nasce ed è un centrocampista centrale, di testa Peña, palla larga. Poche occasioni per adesso questa fase del match. Si gira verso la propria panchina Juan Antonio Pizzi, sta per arrivare un altro cambio nel Valencia. Intanto Efren va a cambiare il gioco per Berdish. Berdish controlla il pallone ancora Berdish. Il sinistro troppo debole, blocca Vicente Guaita. Buono, restituisce il pallone a Bernat. Ancora Pareco, prova a pressare Oscar, sono stanchi i giocatori del Valladolid. Adesso davvero con la forza della disperazione il Valladolid deve cercare di riprendersi la sfera. Ci riesce grazie al pressing di Gefren. Victor Perez dura da parte di Jesús Rueda che in anticipo su Rodri. Bella la giocata di Gefren. Vada Omar, 30 secondi alla fine, il Valladolid può chiudere in avanti. Porta il pallone Omar, il doppio passo, ancora Omar, altra finta dentro l'area, arriva da Gefren. Golpisce malissimo quel pallone. 20 secondi. Y ya se produce el cambio rápido en el Real Valladolid. Ha entrado Valdés Rama para tratar de aprovechar también su incorporación en este córner. Que sí, que supone el gol también del Real Valladolid. Y otra el segundo Osorio. De Osorio, vaya entrada en el partido. Y vaya minutos finales nos está... Independientemente de jugar en casa y de ser un Sporting, pues la equipa revela mucha estabilidad. Y portanto, tiene que segurar la bola, tiene que no arriesgar en lances individuales porque para todos los efectos el Sporting está a ganar y portanto tiene que se defender a punto de ser dono y señor del juego, tiene jugadores para eso y después crear tal vez menos situaciones de remate, pero ir lá pela certa. Jeffren. كرة ملعوبة. ديجو وسط الملعب. تمريرة الآن كابل داخل منطقة الجزاء. الإسباني كابل والهدف الأول. الهدف الأول تمريرة من الإسباني وجيفرين. جيفرين اللي تأسس في برشلونة. تبدأ محاولة هجومية سريعة جدا لمصلحة سبورتنج لشبونة. جيفرين. ديجوارو سيدريك لجيفرين. بنزويلي. والبرتغالي يقع
قود الجبهة اليمنى لفريق سبورتنج لشبونة. دي جيفرين خطيرة جدا داخل منطقة الجزاء. جيفرين مهارة من جيفرين وعرضية مرة أخرى خلف المهاجمين. عرضية مرة أخرى إبعاد من ريكاردو في آخر لحظة. عبدان المحاولة خطيرة جدا الراسية القائم القائم يتعاطف عادية تصيبة قوية جميلة رائعة بالقدم اليسرى ولكن العرضة العرضة مشاهدينا بتمنع هدف التعادل لسبورتنج لشبونة في الدقيقة 42 من الزمن الشوط الأول. عرض الفريق مدرسة تبال تتعاطف مع كل العاشقين والمحبين هذا تحرك طولي وجول جول جول هدف التعادل هدف التعادل بقدم اللاعب. C'est improbable. C'est beau, ça c'est toi, enfin tu, si tu l'es trop beau c'est ton problème. C'est beau, c'est... Nous sommes tous des enfants de cette terre. Exactement, depuis 4 quarts d'heure. Arrêtez la fumette, hein. Avec ce coup franc délire.